Claro que sí, que estamos en verano y en verano se hacen muchas actividades, aunque también eh, los papás quieren que sus hijos sigan aprendiendo, divirtiéndose. ¿Y cómo se consigue eso? Pues poniéndose en manos de grandes profesionales. La verdad es que tenemos un campamento de lujo que organiza cada año el Instituto Internacional de Idioma. Y aunque ya están comenzado los cursos, pero bueno, nosotros yo también queríamos saber cómo se lo están pasando estos chicos aquí en el Atalaya, en este hotel. De verdad que están de lujo, con unas actividades increíbles. El Instituto Internacional de Idioma ya lleva mucha trayectoria. Que además Cada vez son más las personas que bueno, pues, se ponen en sus manos para aprender cualquier idioma, porque tienen de todo. Vamos a hablar con Wendy, que es la directora de camping, de campamento, y ella que nos diga que hay un gran equipo ¿eh? detrás que iremos viendo también a lo largo de este reportaje. Bueno, Wendy, buenos días. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Buenos Muchas días. gracias por venir. Estamos encantados eh, de estar aquí porque las instalaciones son preciosas y vemos como los niños se lo pasan de bien y aprenden, eh, que eso es eh, realmente el objetivo. ¿no? La verdad que sí, yo creo que a veces no se dan cuenta que están aprendiendo, pero efectivamente están aprendiendo inglés o español, que pueden elegir el idioma que quieren aprender. Y muy bien, la verdad que estamos en la quinta semana ya y pasando súper bien. Sí. Hay muchas ediciones ya de campamento de Instituto Internacional de Idiomas, aunque es una academia todo el invierno, que ya sabemos que hay profesores bilingües de, de todas las nacionalidades, tanto ruso, chino, bueno, que me ha, me ha parecido interesante esta entrevista. Pero bueno, en esta trayectoria vamos a hacer eh, referencia también hoy, hacemos un balance de los años que lleva el campamento, cómo comenzaste, los niños que empezaron, que esos son datos curiosos, ¿no? Y ya que, sí, estamos en nuestro... Es eh, séptimo año del campamento de verano y yo he estado en todos los años, eh, tanto Julio Morales que yo, el director de nuestra academia, y, y muy bien, la verdad que muy bien. Cada, cada año yo creo que lo hacemos un poquito mejor y siempre hemos estado aquí en Atalaya Park porque la verdad que es un hotel fantástico para hacer ese tipo de cosas, porque tiene mucha calidad y también mucho tamaño, podemos realizar muchas actividades. Pero lo que yo me alegro mucho, especialmente este año, es que tenemos muchas nacionalidades, Elena, que tenemos niños de Rusia, tenemos de Inglaterra, Irlanda, España, Francia, Kuwait, eh, Arabia Saudita, Marruecos, eh, hasta que hemos tenido chicos de Bulgaria, de muchos países. Eh, así que está muy bien porque tiene que comunicarse en español o en inglés, que es justo lo que queremos. Así ven todo Marbella porque desde aquí fíjate qué vistas tenemos que vemos ahí todo este sí. paisaje con esta montaña de la Concha y el mar aquí al lado. Sí. Y así ellos ven también el ecosistema que tenemos aquí también Andalucía, ¿no? También eh, todo influye y todo es cultura. ¿no? Sí, lo, los niños les gusta mucho y todos los sábados hacemos excursiones, Elena. Que hemos ido al bueno, selva marina, selva aventura. Hemos ido a un museo de aviación eh, y Crocodilo Park en Málaga y este sábado vamos al Aquapark y los niños se pasan genial y sobre todo los que vienen de países más fríos flipan, la verdad, con lo que tenemos aquí. <laughs> Dentro de todas las actividades, vamos a mencionarlas todas ellas, aunque bueno pues eh, luego hablaremos con bueno con los compañeros, eh, el, la subdirectora, para que nos cuente ya en qué consiste cada actividad. Pero sí genéricamente me gustaría saber con cuántas actividades contáis. De la clase del horario, ¿no? difícil de contar cuánta actividad está en amor pero básicamente el día se divide en dos horas de clase de idiomas aquí arriba en las las salas de conferencia que tenemos aquí que son muy bonitos y luego bajamos al hotel y hacemos muchos deportes también a veces hacemos manualidades y eso te lo va a explicar ahora Ana Ajá. Ana que era la subdirectora son grupos reducidos para poder eh, prestar toda la atención a ellos. ¿no? Eh, ¿Cuántos grupos, cuántos niños están ahora en clase en esta semana? Esta semana tenemos alrededor de 50 niños, pero también contamos esta semana también con 8 profesores y monitores. Tenemos este año unos monitores maravillosos. Eh, tenemos un chico muy, muy bueno que se llama Roberto, que ya lleva 3 años con nosotros, que le gusta mucho venir. Y la verdad es que los chicos se pasan muy bien con él y nos gusta mucho contar con él. Y así tienen los niños siempre atención y ayuda cuando lo necesitan, que es muy importante. Bueno, cuando los niños se marchan, que ha terminado ya hace, bueno, su campamento, ¿cómo se marchan? Cuéntanos, ¿cómo son esas caritas? ¿Qué dicen? Lloran a veces. Es un poquito triste, emocional, porque hacen mucho amigo aquí. Sí, sí, la verdad que es bonito ver niños de disti distintos países intercambiar los números de teléfono y se hacen amigos. Y luego vuelven el año que viene, repiten. Muchos de nuestros niños se han quedado los siete semanas y son niños de años anteriores. Tenemos una alumna ucraniana que ha venido a todas las ediciones del campamento de verano. ¿Hasta qué edad? ¿Se pueden... Tenemos las edades de 5 a 16, 16-17, pero están divididos por su grupo de actividades y edades para que no se aburen y están haciendo cosas apropiadas para ellos. ¿Qué te parece si damos un recorrido por las instalaciones, las clases, cómo se están desarrollando eh, y también vemos también un poquito también del de deporte, de todos? ¿Te parece bien? Sí, me parece genial. Acompáñanos. <laughs> Ahora con Ana Vincierra, que ella es eh, su directora de campamento de este instituto Nacional de idiomas, que se lo pasan todos fenomenales. Eh, y vamos a ver los niños, las actividades que hace. Ella nos va a definir, pues, la agenda de hoy del día, ¿no? Que es una agenda apretada con muchas cosas. Ana, ¿qué tal unos días? Hola, Elena. ¿Qué tal? Pues las actividades que hacemos durante el día. Tenemos dos horas de clase por la mañana y tenemos o español o inglés las clases se dividen por el nivel de inglés o español que tienen no por las edades sino por el nivel y después de las actividades después de las clases tenemos unas actividades por la mañana una hora de deporte y en ese momento sí se dividen los alumnos por edades tenemos cuatro grupos diferentes tenemos los más chiquititos desde los cuatro hasta los seis que son los amarillos las abejas que hacen las actividades más para su edad como mini park o manualidades, cosas más para su edad. Luego tenemos los Camilians, los camaleones, que son el siguiente grupo de edades y ellos ya hacen un poquito más de deporte. Luego tenemos los más grandes, que son desde los 11 hasta los 13. Que ellos son más de fútbol, baloncesto, voleibol, ping-pong, y luego los adolescentes. Lo que nos gusta a nosotros es dividir por las edades porque ellos hacen amigos, ¿sabes?, de diferentes nacionalidades, pero de su edad, entonces tienen cosas en común, gustos en común, tienen cosas de las que hablar y, sobre todo, practican el idioma porque es que tenemos a niños de todo tipo de nacionalidad: de Rusia, Uc Ucrania, Arabia Saudí, Kuwait, España, eh, hemos tenido alemanes, franceses, muchísimas nacionalidad. Entonces, en esos momentos de actividades, cuando ellos practican el idioma, no solo con nosotros, sino entre ellos. Claro, porque aquí es, habláis todo el tiempo inglés y español para que aprendan también el idioma. ¿no? Claro, todos nuestros profesores y nuestros monitores son bilingües, para ofrecerles el, 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 lo que es la posibilidad de practicar el idioma que están aprendiendo. Bueno, y ahora eh, que están todos preparados, todos muy formales, está también ahí el monitor, eh, Alfonso y Roberto. Roberto eh, ¿qué, ¿Qué están haciendo exactamente? Pues hoy nos toca estudiar la casa y el, la, la gramática relacionada con las cosas que hay y no hay. La verdad es que para mí, Roberto, es un apoyo enorme y que no, ni, nadie podríamos funcionar sin él. ¿Qué actividades son las que más le suele gustar? que bueno, no pueden pasar sin ella. Dicen, no, queremos ir ahora ya rápidamente a esta actividad. Es la, que la verdad, que este año hemos tenido muchísimo éxito con arts and crafts, con manualidades, porque a los niños les encanta. También es que nosotros tenemos eh, un taller de pulseras y eso a los niños y a las niñas, sobre todo, les vuelve locas. Y es toda la semana: vamos a hacer pulseras, vamos a hacer pulseras. También es un momento de relax, ellos ponen música, ellos conducen un poquito más ti, ese tipo de actividades. Y también les gusta mucho el fútbol a los chicos, ¿no? todo lo que sea correr y defogar. Esas, digamos, yo creo que son las que más éxito es que tienen. Mal, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla la clase, ¿te parece? Ana? <laughs> vale, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos aquí a Malena que está en el campamento disfrutando. Mira la que cara de felicidad tiene Ana. Bueno, es una alumna que se ve muy feliz. Me imagino todos los alumnos. Sí, todos los feliz. alumnos, todos, Pero todos. Vamos a preguntarle algo a Malena, ¿no? Sí. Por ejemplo, Malena, ¿te gusta el campamento? Sí. Y mi mamá es, está un poquito aquí. Ah, bueno, fíjate eh, que ahora estás de veraneo, estás pasando las vacaciones en Marbella. Sí. ¿Y te gusta Marbella? Sí. ¿Y el del campamento haces amigos? ¿Has hecho nuevos amigos en el campamento? Sí. ¿También muchos? Sí. ¿Qué actividad es la que te gusta más de este campamento de verano? Arts and Crafts. Uh -huh. Ana, ¿tú no en consiste? Art and craft son and manualidades, entonces los niños pues la sabe todo lo que es pintar, dibujar, pringarse las manos, eso son sus actividades favoritas, vamos. Bueno Malena, pues nada que te lo sigas pasando bien aquí en este campamento con muchos amigos, eh. Gracias, sí. gracias. Sí, adiós. 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 <laughs> bueno Ana, <va>. adiós. <risa> chao. <risa>